Esto es el comentario que nadie pidió de Spider-Man Choco. ¡Shit! ¡Sorpresa igual a verga! Soy su amigo vecino Spider-Man Choco y vengo a meter mi cuchara ante la insistencia de la gente que estaba chingue y jode, que es que habla del paro de los taxistas, que la puta madre. ¡Pues aquí va, diablo! Todo empezó el día 16 de marzo cuando se filtró el video en el que este hombrecito que ven en pantalla, de nombre Rafael Aguilar, y solo digo Rafael Aguilar porque parece que no tiene madre al anunciar lo siguiente. Y le voy a dar una premisa en estos momentos a todos ustedes que ni siquiera los periodistas de Tabasco lo saben. Nosotros el día 20 vamos a hacer un paro estatal de los 17 municipios de Tabasco, junto con las uniones del centro. Estamos hablando de cerca de 6.000, 7.000 vehículos parados en toda Villahermosa. ¡Bah! ¡Hasta se cagó en la prensa al decir que no sabía que iba a haber paro! ¡Bah! ¡Que no hacen bien su chamba de investigar! ¡Bah! ¡Que todos son unos chayoteros! Bueno, eso no lo dijo él, pero es la verdad, coño. El caso es que el paro se iba a llevar a cabo en protesta porque las autoridades no han parado el pirataje y Uber. ¡Shata! Si los mismos dueños de los taxis tienen unidades piratas y unidades de Uber, ¿qué le hacen a la mamada, coño? Ya después de haber quemado a la prensa de que no saben nada, enseguida todos los medios se pusieron las pilas y anunciaron inmediatamente de los bloqueos. Y como es costumbre de nuestro querido gobierno, en vez de resolver el pedo desde antes, pues les valió tantita verga. No más tantita, ¿verdad? Bueno, es que era fin de semana, coño, y no laboran. Y el lunes no se trabajaba. ¡Y el puente y la cosa! ¡Ah, hijo de la chingada! ¡No sirven pa' una verga! Ya el martes, a pesar de haberse dado a conocer el anuncio, ahí vemos a la gente de tíos pendejos haciendo cola, esperando taxi, ¿cómo lo ven? ¡Cuando ya sabían que no iba a haber, demonio! ¿En serio con ustedes, que son necios, coño? ¿No están viendo que desde las 6 de la mañana los choferes comenzaron con los bloqueos? ¿Ve? ¡Hasta Chicoche cerró calle! Eso sí, y las autoridades, bien gracias, es que ellos entran a chambear a las 8 y los jefes a las 9 de la mañana. Pero ay, manito, la que se armó. Bloqueo por todas partes, tráfico de madre, el palacio de gobierno rodeado por unidades de taxis, persecución de taxis piratas. Hasta quisieron voltear uno. La fuerza de... Esto es vida. Y para rematar, el bendito calor que estaba de su reputa madre y traía toda la chocada con el culo hecho una bolsa de boli recién acabada, toda babeada, lo que hizo que explotara la gente. Esa madre parecía Mad Max Furia en el camino, y pa' Furia, el de la viejada que fueron las primeras en enfrentarse a los chafiretes. ¡Pónganse verga pues, diablo! Hasta una ruca soltó bala, tía madre. Porque según no dejaba pasar una ambulancia. Vela, igual está idiota. No está viendo que si mata a un cristiano, menos se va a poder mover la ambulancia. Además, está bien que uno esté emputado, coño, pero no por eso vas y matas a un cabrón. ¡Eso es mamada! Y cómo no, por supuesto que hubo putazos. Pero velo, velo, grabando todo chueco en lo más bueno. Tampoco podía faltar el clásico grito de ¡Salamero! Y por Salamero, le rajaron la cabeza de un piedrazo a un reportero. ¡Por metiche! ¿Qué madre va a arriesgar su vida si ni les pagan a tiempo, verdad? ¿Pero qué madre va a ser que le rajaron la cabeza de un piedrazo? ¡Ja! Yo aquí tengo la verdadera historia, coño. ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¡Ah! Y del otro sonso. ¿Cuántos años lleva usted de transportista? Y nos piden antidoping. ¿Cree que es justo? Yo llevo 27. Eso no es justo. Ha de ser que queremos que manejes bolo, marihuano. Y así es como la misma gente fue quien tuvo que hacer el trabajo del gobierno para liberar las calles. Tristemente con violencia, arriesgando su integridad física, ya que al cambio verdadero parece interesarle solamente una cosa: irse. Eso sí, con más pena que gloria. Ya para el final salieron los granaderos a echar gas lacrimógeno acá, muy verga. Pero hace llorar más ver que a los 3 días se te acabó la quincena que esa puta madre de humo. El diálogo fue positivo, al grado que hasta los taxistas les invitaron paletas y aguas de la Michoacana a los granaderos. Miren nomás, tuki tuki, en la cholla nomás. Ya para terminar, quiero agradecer a los medios de comunicación, quienes esta vez sí se pusieron las pilas para documentar todo este desmadre. Además, por haberme prestado todo el material con el que realicé el video. Bueno, no me lo prestaron, pero yo me los agandallé. Soy su amigo vecino Spider-Man Choco. ¡Allá nos vemos! ¡Adiós!